alias Diego, un presunto integrante del Clan del Golfo, fue capturado por el Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal Gaula de la Policía Nacional en San Pablo Sur de Bolívar, gracias a una oportuna denuncia que permitió el despliegue de operaciones contra el delito de extorsión. Este individuo de 29 años fue sorprendido en el acto mientras recibía la suma de 500,000 pesos como producto de sus intimidaciones a una empresa de transporte público en el municipio. En una operación conjunta con nuestra Fiscalía General de la Nación, nuestro grupo Gaula del Departamento de Policía Magdalena Medio, en jurisdicción del municipio de San Pablo, sur de Bolívar, logramos la captura de Roberto Segundo Ortiz, conocido con el alias de Diego, una persona de 29 años, quien en el momento de la captura, en flagrancia, venía recibiendo la suma de 500,000 pesos producto de la intimidación a nuestros comerciantes en jurisdicción de este municipio. Revisado, esta persona haría parte como integrante de las AGC, su estructura Edgar Madrid Benjumea. Y dentro de las víctimas que tenía este grupo se encontraban nuestros comerciantes y los transportadores de servicio público. Con esta captura, las autoridades esperan contribuir a la reducción de los delitos de extorsión y mejorar la percepción de seguridad ciudadana en la zona. Tras el efectivo procedimiento, un juez de la República de Colombia ordenó su medida de aseguramiento en un centro carcelario. Es importante señalar que esta persona, alias Diego, fue presentado ante un juez de control de garantías por parte de un fiscal, en donde le fue imputado cargos por los delitos de extorsión agravada en concurso homogéneo y sucesivo, siendo además impuesto una medida de aseguramiento privativa de libertad en establecimiento carcelario. La Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación aseguran que continúan trabajando conjuntamente para combatir a las organizaciones criminales que amenazan la tranquilidad de los ciudadanos y garantizar el bienestar de la comunidad. La importancia de la denuncia ciudadana se destaca una vez más, pues son fundamentales para lograr resultados efectivos en la lucha contra el crimen.